¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar de la marca japonesa Subaru, porque Subaru confirma que su primer todoterreno 100% eléctrico va a estar destinado a Europa. Y bueno, anticipado a principios de este presente año, este nuevo modelo será un todoterreno mediano creado junto con Toyota a partir de su nueva plataforma para automóviles 100% eléctricos. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos, el año pasado Subaru confirmó que está trabajando junto con Toyota en una plataforma específica para SUV 100% eléctricos del segmento C. Y a principios de este año se mostró un primer adelanto como un concept. Y está destinado a Europa y tendrá un tamaño similar al de su modelo Forester. Bueno, no es ninguna novedad que la japonesa Subaru comenzó a mirar decididamente hacia la movilidad eléctrica, especialmente después de la confirmación de una nueva y aún más estrecha alianza junto a Toyota, en la que, aparte de dar luz verde a una segunda generación del nuevo GT83, o sea, GT86, que también es el Subaru VRZ, también se confirmó que estas dos entidades automotrices trabajarían en una nueva plataforma para vehículos totalmente eléctricos, de la que podrían salir SUV y sedanes de diverso tamaño, pero que tenía como su principal proyecto la creación de un nuevo vehículo conjunto dentro de los SUV del segmento C. Estos proyectos van por fin tomando forma después de que Subaru presentara a principios de este año 2020 un primer adelanto en forma de concept. Eso sí que aún no tiene nombre este modelo. En una presentación en Japón, un modelo que ya se sabe que va a estar destinado a Europa. Según explica la automotriz japonesa, se va a tratar de un SUV totalmente eléctrico de tamaño medio que va a tener un tamaño muy similar al del Subaru Forester y que, como ya se adelantó, está siendo desarrollado conjuntamente junto con Toyota. Bueno, a juzgar por este primer concept, que se encuentra además con un diseño de crossover futurista y 100% hecho por Subaru, que, como en otros recientes modelos de la compañía japonesa, apuesta por un diseño lleno de aristas. No obstante, a pesar de que pueda parecer de lo que pueda parecer este mismo vehículo, es solo un primer concepto, es un modelo concepto de diseño, que de hecho no era ni más ni menos que un modelo de arcilla, muy bien camuflado, eso sí. Bueno, su aspecto muestra un curioso formato compuesto por una parte central que imita a la parrilla original de los Subaru, pero que aquí es completamente liso y sin aberturas, a tratarse de un modelo 100% eléctrico, y una parte exterior en color más claro de lo que parecen ser unas ópticas que... Uno, unos unas ópticas que enmarcan todo el frontal desde abajo justo al final de unos parachoques y pasos de rueda en color negro brillante hasta justo encima de unas aberturas donde estarían los tradicionales faros de un auto de la marca Subaru, y justo debajo del inicio del capó, del que surgen dos grandes nervios que bajan formando un ángulo en una zona lateral de las puertas. Estas modernas líneas, que se completan con una cabina con un parabrisas bastante inclinado y cuyo techo está en el mismo color que las ventanas, lo que le da un aspecto totalmente deportivo. Sus formas y dimensiones hacen prever, además de que será un modelo bastante espacioso, aunque por el momento no existen imágenes acerca de su interior. Bueno, acerca de su versión definitiva todavía falta muchos detalles que Subaru va a ir revelando durante el siguiente año. No obstante, si ha confirmado que se va a lanzar la primera mitad de la presente década, es decir, antes del año 2025. En cualquier caso, al ser un modelo concepto en una fase tan temprana, es más probable que haya
que vayan a haber cambios antes de dicho lanzamiento. Va a ser el comienzo de una nueva etapa en la que la marca automotriz japonesa espera ir electrificando todos sus cada uno de sus modelos hasta el año 2035. Además, como ya se supuso en su día de esta nueva plataforma, no solamente van a ser un vehículo similar bajo el nom bajo la marca Toyota, sino que también van a salir otros vehículos sedán y SUV totalmente eléctricos de los segmentos C y D. Y con esto me despido. Adiós, kamifora, chao.